Buenas noches. Buenas noches. Noches. Bueno, vamos a ver, buenas noches, bienvenidos. Vamos a ver quiénes son los que van incorporándose por acá. Vamos a ver ahí poquitos. Seis. Bueno, esperemos que vayan agregándose los demás. ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Vamos a comenzar ya nuestra ¿qué? Penúltima, ¿verdad? Penúltima sesión ya. Voy a pasarles el archivo. Si una sola vez esperamos a ver si van llegando los demás. Les voy a pasar, quiero ver. Voy a ver si le paso los dos archivos de una sola vez. Ahí va el primero. Y ahorita les voy a pasar el otro. Vamos a ver si logramos cubrir los dos. Vale, me confirman si le llega y si lo pueden descargar también. No son los mismos los que acabo de mandar, dice sesión 19 en ambos. No, no, no son los mismos. Es que una dice Ah, corporativo 1 y dos. corporativo 2, ok. Ajá. Vamos a empezar con el primero. El que no lleva ese, el que no dice dos, creo que es este el que están viendo ustedes ahorita en pantalla. Ok. Bueno, vamos a empezar. Como ya habíamos un poquito hablado de esto, ¿verdad? De las tablas y de habíamos dicho de que nos íbamos a llevar estas sesiones viendo esto, entonces vamos a trabajar con esta otra tabla. Hemos estado viendo varias formas de cómo aplicar y muchas de las cosas que hemos estado haciendo. Vamos a ocupar esta otra tabla con la que ustedes ya tienen anteriormente. Pueden también hacer algunos ejemplos, algunos ejercicios de todo lo que vamos viendo. Para el caso de esta tenemos mi código, nombre, apellido, departamento, cargo, sucursal. Y ahí tenemos varias cosas también. Por ejemplo, aquí hay varios campos que están numéricos, que son las ventas del cuarto trimestre y sueldo también, de lo que se pone ahí. Ok, vamos a ver. Comencemos. Vamos a trabajar ahora con todas estas tablas. Por lo menos las primeras las vamos a hacer en una hoja nueva, ¿verdad? Y después otra que hagamos la vamos a ir haciendo dentro de la misma. Vamos a hacer la primera tabla ahorita creando un gráfico. Así es que nos vamos a insertar, nos vamos a tabla, no vamos a cambiar nada ahí, le decimos aceptar porque queremos que lo haga en una nueva hoja. ¿Okay? Ya tenemos eso ahí, vamos a poner dentro de la tabla que tenemos acá, si podemos ver, la original está todo eso. Nombres no lo vamos a poder tener ahí porque nos sale demasiado. Así es que vamos a ocupar veamos, departamento, lo vamos a poner en el cuadrante de la fila. Y vamos a poner, por ejemplo, ¿qué ponemos acá? Vamos a ver cómo sale de la sucursal aquí en las columnas. Si estamos bien con esa. Y podríamos poner en este caso, en la sumatoria de los valores, las ventas del trimestre 1. Vamos a ver si hacemos un gráfico para cada trimestre. Y después hacemos un general. Este cuadro de datos que tenemos para esta tabla se presta para poder hacer eso. Así que vamos a trabajar con eso. Vayan en la medida posible viendo si le pueden ustedes ir aplicando formatos y todo eso de lo que ya anteriormente trabajamos. Vamos a ver. Ok, tenemos.
Quiero ver algo. Sí, están, creo que están los mismos datos, ¿verdad? Y no tienen ningún aleatorio, no. Creería que no tienen aleatorio ustedes, que todo está bien. Todos están fijos, ¿verdad? Los valores. Sí. Creo. Véanme, por Sí, favor. son valores fijos. Ok. Va, vamos a ver algo. Donde nos sale mejor. Disculpen, ¿podrían enviar el documento? Porque se me fue la luz cuando lo mandó y ya no lo logré descargar. Ah, ahorita. Se Por lo mando. favor. Y gracias. Si quiere, yo lo puedo mandar. Ah, ok, gracias, gracias. Gracias, Kevin. Tenés. Israel, ¿ya lo tiene usted también? Sí, ya lo tengo, ya lo descargué. Ah, ok, gracias. Dice. Vamos a hacer esto, ¿eh? Bueno, no, pero están terminando de descargar. Para que no se nos complique mucho ahorita, usemos nada más estos campos. Vamos a poner filas. En la fila vamos a utilizar la sucursal y después la suma de las ventas del trimestre 1. Esos valores nada más suficientes para poder hacerlo. Solo me confirman cuando ya lo tengan, ya lo hayan cargado. Ya. Ya, gracias. Ok, vaya, tenemos ahí el primero. Aplicamos formato, ya hemos visto nosotros cómo poder hacerlo, ¿verdad? ¿Cuántas son las formas que hemos visto para poder hacer eso? ¿Cuántas opciones hemos tenido para aplicar un formato? De lo que recuerdan ustedes. Dos. Dos, ¿verdad? Vaya, entonces vamos a ir a uno acá, menú contextual, vamos acá a configuración de campo de valor, formato de número. Y aquí le ponemos contabilidad y ahí tenemos con eso y aceptar y ya tenemos. Ok, ya tenemos la primera. Solamente tenemos acá las ventas que se tienen en el trimestre 1 que va por sucursal. Ok, vamos ahora a poner acá un gráfico para esto. Entonces, una vez tenemos esto, ahí tenemos las opciones de las pestañas que ya sabemos nosotros y nos vamos aquí en analizar tabla dinámica y ahí tenemos gráfico dinámico. Damos clic. Y esto es idéntico a un gráfico normal que nosotros ya hemos trabajado anteriormente. Vean ustedes que ahí podemos escoger de columna, línea, circular. Tiene que ver también la versión, ¿verdad? Que usted tenga, pero yo creo que la mayoría andamos igual, entonces no tenemos mayor problema para eso. Busquemos esta de columna agrupada 3D, esta que tenemos ahí. Esta podemos utilizar, esa se ve bastante bien. Entonces le vamos a dar a aceptar acá. Como todo gráfico que ya normalmente hemos visto eso, ustedes lo conocen, lo saben, para mover cualquier gráfico siempre nos vamos a ir desde el borde, ¿verdad? Desde la orilla acá, clic sostenido y movemos. No tenemos que hacerlo o no debemos de tomar desde aquí adentro. No tenemos que darle clic aquí adentro porque si no podemos mover, dependiendo del gráfico que tengamos también, vamos a mover y vamos a alterar posiblemente el gráfico. Entonces, lo mejor es hacerlo desde acá. Lo otro también, ya sabemos que para poder hacerlo más grande, más pequeño, sin que pierda la proporción, no hagamos esto. De venir de los, ¿cómo se llama? De los puntos laterales o de la y superior o inferior, hacer esto. Porque algunos se acostumbran a hacer esto. Primero hacen esto para acá, después acá y después lo vuelven a hacer acá y ahí lo van haciendo. Entonces, para no hacer eso, sino que de una sola vez hacerlo más grande, pero que pierda la proporción, nos vamos acá desde la esquina, cualquier esquinita, aquí sí, en la esquina, shift sostenido, después clic sostenido y ahí lo hacemos más grande. Y eso le damos mayor tamaño sin que pierda ahí la forma, ¿verdad? Ok, ya tenemos eso. Y aquí ya solo es de personalizarlo como nosotros más nos convenga o como nosotros queramos. Vean ustedes aquí, aparece también ahora el diseño propio del gráfico.
Aquí podemos cambiar de colores si lo que queremos. Podemos tenerlas como en los demás, que también hay estilos predeterminados. Ahí es a gusto de cómo lo quiera usted hacer, cómo lo quiera manejar. Si lo queremos hacer nada más una sola columna acá, entonces, recuerden, le volvemos a dar clic, pero solamente esa columna. Y desde aquí ya podemos hacer el cambio de relleno para esa columna que tenemos. Y así para todas las demás. Eso es lo que normalmente es el trabajo, o cómo se trabaja. ¿Qué más decimos del gráfico? Bueno, queremos ver cuáles son los elementos que tiene. En el caso de este, recuerden también que los elementos de un gráfico no todos son iguales. Para este caso particular, que son las barras 3D, tenemos todos estos elementos. ¿Ve? Podría ser algunos los necesitemos, otras no. ¿Ve? Podemos poner las líneas de la cuadrícula, las leyendas, las podemos quitar, las podemos dejar. Ahí es como. Hola. No, no era conmigo. Ok. Vale. Y bueno, y ahí todo lo demás, ¿verdad? Lo normal del gráfico, tanto el diseño como el formato. Vamos a poner el borde y ahí tenemos. Ahí está el primero de esto. Queremos o hacemos cambios en el cuadro original. Ya recuerdan ustedes que para poder hacer eso debemos de actualizarlo. De hecho, les decía también que nosotros podemos eliminar este cuadro original, podemos borrar si queremos y se mantiene todo acá. No nos va a cambiar. Se sigue. Todo sigue funcionando sin ningún problema. Okay. Queremos nosotros hacer algún cambio acá y decirle que lo queremos por el trimestre 2. Entonces vamos a pasar el trimestre 2 acá. Quitamos el trimestre 1 o dejamos también el trimestre 1, si así lo queremos, y ahí nos va mostrando de una sola vez. Como en este caso le hemos agregado otro campo, entonces lo pone de esa manera, como lo estamos viendo ahí. Y el formato que tendríamos que volvérselo a aplicar, ¿verdad? Porque no lo teníamos. Pero aquí lo vamos a dejar nada más con el del trimestre 1 para ir haciendo un gráfico para cada uno. Creo que con este no habría mayor complicación, ¿verdad? Estamos bien con esto. Sí. Okay. Va, Israel, estamos bien acá. Sí le funcionó. Bueno, esperemos que sí le haya funcionado. Vamos con el siguiente. Vamos a crear, ya tenemos el primero acá. Vamos a hacer otro más. Sí, No, me quedó bien, okay. perdón, no podía contestar. Va, no hay problema. Vamos con el siguiente. Siempre aquí tenemos el cuadro origen con el que vamos a trabajar. Insertar. Tabla dinámica, le decimos siempre una nueva hoja. Y tenemos la hoja 2. Y vamos a ver. Podemos seguir utilizando. ¿Cuál ocupamos acá? ¿Qué campo utilizamos? Utilizamos el de sucursal, ¿verdad? Entonces vamos a ver si ponemos departamento acá. Ahí está departamento y vamos a poner en este caso ventas del trimestre 2. Es un poquito más pequeño. Lo podemos dejar de ser. Igual, vamos a, como son ventas, vamos a tener que ponerle el formato de contabilidad. Y ahí tenemos. Y ahora vamos a agregarle el gráfico a este. Vamos a ver. Con estos datos que tenemos ahí, veamos cuál gráfico podemos utilizar. Podríamos ocupar este circular, este de, el 3D. Podríamos tener ese ahí. Vamos a darle aceptar. Igual que en el anterior, lo movemos ahí desde el borde, ¿verdad? Desde la orilla. Y veamos en el caso de este gráfico en particular, este gráfico circular, vean que tenemos leyendas nada más, pero no nos da los datos. Los datos que son los que queremos visualizar para cada uno, porque no sabemos ahí qué corresponde lo de cada uno de estos que está. Vamos a ver acá los elementos y veamos. Miren, son menos. Solo son tres elementos de gráfico que
nos aparece para este tipo de gráfico que es el circular 3D. Diferente al anterior, ¿verdad? Que tenía muchos más elementos. Este no, este tiene menos, solamente tiene esos tres. Entonces acá veamos qué podemos hacer acá para que nos aparezcan los valores que andamos buscando. Bueno, vamos a ir aquí a la etiqueta de datos y ahí tenemos las diferentes opciones. Tenemos el centro, extremo interno, el externo, ajuste perfecto. Hay una llamada de datos también, que aquí es porcentaje el que aparece. Y si queremos más opciones, nos vamos acá y nos van a desplegar ya propiamente lo que son los formatos de etiqueta, si queremos poner otra cosa. O si desde ahí lo queremos manejar. Podemos darle aquí, poner el nombre de la categoría. El valor, sí, lo podríamos dejar ahí, ¿eh? Para que se parezca. Vamos a quitar esto. Nuevamente veamos y ahí está. Esto podríamos también venir a cambiar el formato y decirle, bueno, como no se alcanza a ver ahí la letra, vamos a ver si le ponemos blanca. Ahí más o menos se alcanza. Por lo menos para estas dos. En esta otra vamos a hacerle un poquito más de aquí. Un poquito más fuerte para que se vea mejor. Y ahí tenemos. Ya tenemos nuestro segundo gráfico. Vamos a ver, pongámosle acá. Solo borde. Ahí está. Y ahí todo lo demás lo manejan como normalmente ya lo han hecho. De por sí aquí podríamos quitar esto, ver la leyenda. Quitamos la leyenda y solo nos queda esto. Y podríamos quitar, el título podríamos cambiar. Total, ¿qué? Ventas, podemos poner acá ventas trimestre 2, que es el que estamos manejando ahora. Y ahí tenemos eso. Nuevamente, venimos aquí solo para probar. Vamos a poner ventas 3. En este caso, nos aparece ahí y lo que nos va a cambiar son los valores que tenemos ahí. Está. Ya volvemos nuevamente a lo. Ya tenemos dos. Ya tenemos el primero, que es un. Columnas 3D, este es el gráfico circular 3D, 3D, sí. Y vamos con el siguiente. Avísenme porfa si se me va quedando. Vamos ahora acá, nuevamente insertar tabla dinámica, nueva hoja de cálculo. Vamos a ver en qué otro podemos ponerlo. No tenemos, vamos a ver el cargo, vamos a ver cargo. Sí, eso está bien ahí. Vamos a ver, trimestre 3, ahí está. Okay. Nuevamente lo mismo. Ok. Hoja 1, hoja 2, hoja 3. Ahí tenemos eso. Vamos nuevamente acá. Y vamos a buscar un nuevo gráfico a este. ¿Qué gráfico le buscamos a este? Busquémoslo. Podría ser este de línea con marcadores. Vamos a ver cómo se ve esto. Podría ser este también, el 3D. Vamos a ese gráfico con líneas 3D. Estamos, vamos a ponerle un. A ver si. Y ahí tendríamos nuestro tercer gráfico. Vean que en el caso de este lo hemos puesto por trimestre, ¿verdad? Cada gráfico es de forma independiente. Ahora, ¿podríamos nosotros trabajar todos los gráficos en una hoja? Sí, podríamos tener los tres gráficos en una sola hoja. Solo que en esa hoja tendríamos nosotros que agregar todos y crear las tablas en ese también. Aquí, como están independientes, las tenemos de esa manera. Vamos a hacer uno donde vayan las tres, los tres gráficos ahí. De hecho, podríamos meter un cuarto gráfico que podría ser para el de los totales. Otra vez acá, me voy a ir y vamos a abrir una nueva tabla. O vamos a crear una nueva tabla. Ok,
Me voy a posicionar en esa, la vamos a crear acá, hagámoslo por departamento. Departamento y vamos a poner trimestre 1. Ahí está el primero. Y le vamos a poner a este, ahí pongámosle un estilo, va solo para irlo de planificación. Si sienten que voy muy rápido, me avisen, por favor. Ahí tengo el primero. Aquí vamos a hacer, vamos a probar con tres. Tres acá. Nuevamente, le voy a decir insertar, tabla dinámica. Ahora, le voy a decir acá hoja de cálculo existente. Hoja de cálculo existente. Y me voy a ir acá, sería la hoja 4. Nos vamos a posicionar aquí abajo de esta. Aquí le damos a aceptar y ahí tendríamos la otra. Siempre siguiendo con lo mismo, ¿verdad? Departamento, solamente que en este caso vamos a poner ¿qué? Trimestre 2. ¿Sí? Una pregunta, Dígame, dígame. esa primera tabla que está arriba, ¿qué fue lo que puso en filas? En la fila, el departamento. Es el Ah, el mismo. departamento. Es que creo que esa cuarta no la tenía yo hecha. A mí me dio error. Esta es la cuarta, ¿verdad? ¿En dónde es que le dio error? Al momento de crear la segunda tabla, ya tengo la primera en la hoja 4, pero al Ah, momento de... esta que yo tengo acá. Sí, del trimestre 2. Ok. ¿Qué exactamente le dice? Quiero ver, ¿puede compartir? Sí. Espérenme. Veamos. Okay. Creo que es. Bueno, entonces le damos en tabla dinámica, ¿no? Hoja de cálculo existente, dijo, y luego nos vamos a la hoja 4. Luego dijo que seleccionamos abajo. Y luego aceptar. Eso me sale. Ya sé. Debe aceptar ahí. Okay. Vale, debe cancelar. Vámonos ahí. Ok. Posiciones nuevamente dentro del cuadro. En cualquier lugar, ¿verdad? Cualquiera, cualquiera. Ok, vamos, tabla. Ahí abajo. Ojo de cálculo existente. Hoy pasé este para la otra hoja. Sería la 4. Ajá. Posiciones. Aceptar. Ahí está. Ok. Ajá, me estaba Y ahí dando sería. Es en que el incorrecto. había hecho otra selección. Si usted se. Bueno, hágalo ahorita eso. Ya le voy a decir el qué. Ponga Ok. departamento. Departamento estaría en el cuadrante de filas. Y sería el trimestre 2 para la. Ajá, ok. Vaya. Ok, vaya. Hagamos un tercero. Vale, yo le cambio colorcito. Sí. Y el tercero. Ok. Vale, ahí donde le puso, ahí tenía usted indicado algo más. Entonces, lo que le dije en algún momento a ustedes que hay que tener cuidado ahí, solo muévase con el cursor, con las teclas cursoras, por favor. Ya sea para arriba, para abajo, de izquierda a la derecha. Eso, sucede eso. Entonces, algo así ha de haber pasado, que usted se movió sin Sí. querer y ya hizo la selección. O a veces, igual, con el mismo mouse uno hace la. Por moverse hace la selección en algo y entonces eso tiene que estar totalmente vacío. Sí, ahora. Sí, vacío. Y de ahí ya solo de un solo se pasa a la hoja. Y ahí hace la creación del tercero. Ahí está. Lo mismo vamos a ocupar, solo que vamos a ocupar ahí el trimestre 3. Tres, okay. Gracias. Con gusto. Vamos a ver, un paso acá. Oye, permítanme que yo me quede.
Vamos a ver. Nuevamente. Saltar, tabla. Cálculo existente. Y. Okay. Estamos utilizando siguiente departamento. Este sería el 3, ¿verdad? Ok. Ah, este le voy a poner. Para terminar, le vamos a agregar aquí el formato. Y le vamos a cambiar acá a condición. Ok. Vaya, tenemos los tres. Falta otro trimestre, pero vamos a ver si metemos el trimestre o el total. Sí, metamos el otro entonces. Metamos el otro trimestre acá. Pues este existente y. Ok, ahí están ya los cuatro. Miren, ahí tenemos las cuatro tablas dinámicas en una misma hoja. Todas están allí. Lo que ya habíamos hecho antes, que lo habíamos hecho en diferentes hojas, lo hemos estado haciendo ahora. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es empezar a crear un gráfico para cada uno. Vamos en el primero, posicionamos en la tabla, nos vamos aquí a la parte de analizar tabla dinámica, gráfico dinámico. Y ahí vean ustedes cuál es el que quieran utilizar. Vamos a ver. Voy a dar este. El primero. Lo voy a hacer más pequeño para que me quepa a nosotros. Tengo el primero. Voy a ponerle quizás otro estilo para que se vea más o menos. Voy con el segundo. Analizar, gráfico dinámico, vamos a buscar otro. Vamos a ver cómo se ve este. Este que ya teníamos antes. Quiero ver este de mí, podría ser, no, mejor este. Bien, vamos a hacer más pequeño. Y le voy a aplicar un diseño de los predeterminados. El tercero. Vamos a ver este cuándo puede salir. Este, como no es mucha la información que tiene, entonces no hay mucho cambio en los gráficos. Acá vamos a poner este. Ya tendríamos el tercer gráfico. Y para que se vea mejor, le voy a quitar la leyenda y que quede solo con esto. Vamos a ver. Vamos a ver el título, lo voy a quitar. Ok. Y vamos a ver si le cambio color a esto. Ahí está el tercer gráfico y vamos con el último, que es el del trimestre 4. Vamos a ver cuál nos queda bien.
Eso, por la misma información que tienes, que es, parecen bien sencillos estos, ¿verdad? No tienen mucho. Va, ahí están los cuatro. Ahí están los cuatro gráficos dinámicos. Y si ustedes se fijan, en cada uno de los gráficos no son idénticos, idénticos, ¿verdad? Lo que pone, porque le he quitado algunas cosas. Le he quitado leyenda, título, para que se vea más o menos. Pero si ustedes se fijan, van a ver que dentro del gráfico, de cada uno de los gráficos, están los famosos filtros, ¿eh? Aquí hay filtros también dentro del gráfico. Miren. Todos esos tienen un filtro también, con la misma información, ¿verdad? Que es bien pequeña, entonces no mucho se ve. Pero tiene sus propios filtros, ¿ves? Y cada uno puede trabajarlo de forma independiente. Nosotros venimos a hacer cambios acá con lo que tenemos, entonces ahí se va a ver reflejado todo eso. Si le pusiéramos acá también el otro, el de trimestre 3B, ahí se va viendo en el caso de eso. Solo que para acá sí hay que tener cuidado porque, como la tabla dinámica me cambia, o sea, me despliega también más información, que es lo que acaba de hacer con esa parte de ahí. Entonces, hay que estar atento con eso para que no me deforme también en algún momento dado el gráfico. Y ahí están cuatro gráficos dinámicos que están para cada una de las tablas. Otra vez a lo que estábamos trabajando ayer, vámonos aquí al cuadro original y vamos a hacer algunos cambios. Vamos a ver, ¿en qué estamos? En departamento, ¿verdad? Vamos a ver departamento para todos los trimestres. Veamos, hagamos algunos cambios ustedes ahí, modifiquen los valores que ustedes quieran en donde quieran. Unos tres valores para cada trimestre. Lo más voy a hacer acá. Y lo mismo haría para este. Uno. Dos. Y este también. Y el 24 también lo vamos a hacer. Y solo para hacer cambios y que veamos cómo se refleja en el cuadro. Va, ahí estamos. Nos vamos a la hoja 4, que es donde tenemos esto. Y con una de esas, bueno, tenemos dos formas para hacerlo. Ayer les enseñaba y les decía, miren, podemos irnos acá desde analizar tabla dinámica y ahí tenemos la opción de actualizar. Si no, nos venimos sobre esta, sobre una de las tablas dinámicas que hemos armado, le damos menú contextual, le decimos actualizar. ¿Ve? Y ahí me actualizó como los valores. Bueno, dependiendo de los valores que ustedes hayan puesto, van a ver ustedes qué tanto cambiaron. En este caso, me cambió cuánto, 7.000, son 1.000 nada más, $1.000 en el primero, en el segundo creo que 9, 3, en el otro 36, ahí más o menos, bien. Han ido cambiando, y van cambiando, con una que se actualicen es suficiente para que todo se pueda aplicar la actualización. Vale, terminen de hacerlo ustedes en lo que voy a pasar aquí, asistencia. Ahí me van diciendo si tienen algún problema mientras voy haciendo eso.
Karina no está, ¿verdad? No. Caterin, Caterin, sí. Nelly, Nelly tampoco. Néstor, sí. Roxy no está. Sonia, Sonia, Sonia. No está Sonia, acomodada. Y Susan. Vamos a ver si no se me quedó alguien. Les menciono acá a quienes no veo por acá. Evelyn, sí, pues no tengo. Flor de María Ortiz, no. Hazel, no. Ileana, no. Jocelyn, no. Karina Elizabeth, no. Nelly Lucibel, no. Roxy Lizama tampoco. Creo que ahí los tengo a todos. Evelyn, sí, ya la vi, que ahí está. Ahí está. Buenas noches, maestro. Sí, me ha Hola, costado hola, Evelyn. conectarme, pero Ah, de aquí verdad. estoy. Sí, a tiempo ahorita ya la vi que está ahí, ya le puse ahí la asistencia. Bueno, Gracias. gracias. A Bueno. usted. Ok, vaya, ahí estamos con eso, ¿verdad? Vamos a ver, trabajando igual con esta. Aquí podemos hacer otra, una, la de los totales. Esa es otra que se podría hacer. Veamos si armamos una nueva. Pero quizás la vamos a crear una nueva hoja. Vamos a hacer esta última y después trabajamos en el otro archivo. Vamos a insertar tabla dinámica. Le voy a decir que una nueva hoja. Y vamos a ver. Pongámosle aquí en este caso. Vamos a poner sucursal. Y vamos a poner sueldo. Vamos a ver si nos ayuda aquí con el departamento. Ok, lo vamos a dejar de esa manera. Así como lo estamos viendo. Aquí en este, miren, como tenemos más valores, entonces aquí sí podemos ver cambios en los gráficos. Ya se ven diferentes. Vamos a ver uno de barras o columnas. Veamos cómo nos salen de columnas. Eso podríamos dejar. Vale, ahí tenemos este acá y vamos a ver, podemos aplicar también aquí una segmentación. ¿Se acuerdan que eso ya lo vimos también, verdad? Departamento, vamos a ver acá los trimestres. ¿Se acuerdan cuando vimos esto, verdad? Las ventas, no, aquí no nos sirve esta segmentación, no nos sirve. Departamento, sí. Vamos a ver la otra, vamos a poner código, no, vamos a poner cargo y sucursal. Esas otras dos vamos a agregar. Vale, si tienes problemas para poner esto, me avisa para la segmentación. Eso lo estuvimos viendo cuando estábamos trabajando con las tablas. Estas, como no tienen mucha información, no tenemos mayor complicación para ponerlos. Nos caben ahí sin problema. Y vamos de una sola vez aquí a darles una personalización.
Vale, ahí tenemos. Entonces, dentro de esta misma hoja donde hemos puesto esta tabla dinámica, tenemos lo que es en sí la tabla dinámica, tenemos también el gráfico dinámico, y lo tenemos que no le hemos hecho nada. Vamos a ver si le damos un esto. Para darle un estilo diferente. Y tenemos la segmentación, que es la que tenemos acá. ¿Ve? Estamos utilizando departamento, sucursal y el cargo. Vamos a ver. Vamos a hacer cambio aquí en la sucursal y vamos a ponerle algunos que están acá. ¿Vale? Miren cómo va variando todo eso. Me va cambiando la información. Y de acuerdo a donde aplique en la segmentación, en el caso de la sucursal, tiene que ver tanto para el departamento como para el cargo. ¿Vale? Vamos a aplicar aquí en este, quitemos el de asistente, el de ejecutivo. Ahí tenemos ya solamente eso. Y acá vamos a dejar solo administración y comercial. Y ahí me aparecen los demás. Quitamos administración, me aparece. Otra vez los tres. Como la información, como estábamos viendo, es bastante sencilla, no hay mucho problema, entonces no hay mucha información y entonces no hay donde perdernos para la visualización de todo eso. Entonces aquí estamos ya aplicando lo que es la segmentación. También dentro de las cosas que se pueden acá hacer con la segmentación es, si fuera muy extenso, lo puede hacer usted crearlo en dos columnas. Por ejemplo, acá, acuérdense que aparece una nueva pestaña para este tipo de opción de la segmentación. Si fuera demasiado grande, entonces podemos. Voy a poner una que no debería, pero lo voy a poner acá solo para que veamos lo que estoy ahorita. Acá quiero ver qué pongo. Voy a poner nombre. Vale, fíjense acá el nombre. Ahí está segmentado, pero solo para manera de ejemplo. Si fuera algo, algún producto, algo, pero que no fuera demasiado extenso, porque si no, no de nada sirve aplicar una segmentación. Sí, lo que buscamos es optimizar el trabajo y minimizarlo, ¿verdad? Y no estar haciendo tanto. Pero digamos acá, si tengo dos, cuatro, seis, digamos que fueran, ¿qué? Unas 15 ítems que aparece acá. En este caso que son nombres, te puedo decir yo que me lo haga en dos columnas. Entonces le puedo decir que me ponga dos columnas para que así sean menos filas las que se van a aplicar. Y ahí tendría todo eso. Lo voy a hacer este más grande para que veamos. Ahí está. Vamos a hacerlo de tres, vamos a ir hasta cuatro columnas le vamos a aplicar. Y lo voy a expandir hasta acá, que me lleve eso. Y ahí estamos bien. Y lo que les mencionaba también, si ustedes se fijan, por la selección que yo he hecho en la segmentación, digamos en sucursal y cargo, voy a quitar esto. Ve, cuando voy quitando, también aquí me va desapareciendo o se van quitando los nombres porque no le aplican a todos. ¿Ve? Vean este ahorita que acabo de hacer. Para el caso del cargo, solo tengo administrativo y vendedor. Y a todos estos, lo que me aparece aquí sombreado son los que no pertenecen o no están dentro de esos cargos. Lo mismo pasaría para lo que es la sucursal y los departamentos. Que ahí solamente donde apliquen es que se muestran como lo estamos haciendo acá. Si yo quito acá comercial, vean que ya me desaparecieron otros nombres porque no pertenecen al departamento comercial y por eso me los da como inaccesibles acá. Me dicen si vamos bien hasta ahí. Todo Sí. bien. Hola. Sí, todo bien. Sí, gracias. Y ahí con esto ustedes pueden ir haciendo cosas que necesitan aplicar para cada uno de estos. Tienen estas otras opciones también. Miren que también en el caso para cuando ustedes aplican la segmentación, también pueden aplicarle el nombre. Aquí está, como ya esto tienen el encabezado según el campo que tienen, entonces ya le da el nombre de una sola vez.
Tenemos aquí para ponerle el alto, el ancho, si lo queremos enviar atrás, queremos enviarlo adelante, ahí están todas las opciones disponibles para aplicarlo. Y todo va haciendo acá en conjunto, va trabajando en conjunto con el gráfico que estamos viendo acá y con nosotros también segmentos que nosotros elijamos para poner. Vale, nos pasamos al otro. Que sería este. Solo avísenme si no hay alguna consulta y si les funcionó todo bien. Este es el otro que les pasé, creo. El que dice dos, ¿verdad? Vale. Bueno, con el caso de este nuevo, vamos a ver algunas cositas que se pueden hacer también con los gráficos. Y vamos a trabajar, vamos a ver si logramos también trabajar con lo que es el campo calculado. Si no nos sirve esta, podemos utilizar la anterior que estábamos trabajando también. Quiero ver si la otra tiene para poder hacer lo que nos sirva. Quiero ver. Sí. Sí, ah, pues no. Pasémonos, mejor mantengámonos en la anterior, porque esa sí tiene para, por lo menos para que empecemos a ver cómo se trabaja un campo calculado. Vámonos en esta, la que ya habíamos, la que acabamos de estar trabajando. Y vamos a ver si nos sirve alguna de esta. Sí, cualquiera de estas nos puede servir porque son las ventas que hemos hecho acá. Ok, vamos a ver, empecemos por la venta. Las ventas del trimestre 1. Eso vamos a hacer. Las ventas del trimestre 1, que fue la primera hoja que creamos. La primera tabla dinámica que hicimos con este archivo. Ok. Si ustedes se fijan acá, solamente tenemos, por ejemplo, la parte que es las etiquetas de la fila y la suma de las ventas, que son los que hemos aplicado para eso. Solamente esas dos columnas tenemos. Pero vamos a ver, digamos que en esta suma de las ventas, según el cuadro original que tenemos, estas son las ventas que se tienen acá. Según el cuadro, son ventas. Solo dice ventas trimestre 1, 2, 3 y 4, y después está el sueldo. Ok, entonces vamos a pensar que usted tiene esto acá. Pero que a esas ventas que se hicieron, o los cálculos que ya tiene hecho, los datos que se habían ya alimentado a ese cuadro de datos, no se le agregó, por ejemplo, el IVA. Por decirles algo, no se les agregó el IVA. Entonces, pero primero no queremos tocar este cuadro. El cuadro original, ese queremos mantenerlo intacto. Eso que queremos que ahí se mantenga, que esté así. Pero aquí queremos aplicar eso, el IVA, porque no lo tiene dentro de todas esas ventas. Entonces queremos trabajarlo dentro de esta misma tabla que ya tenemos. Para eso se utiliza o existe la opción que se conoce como elementos. Aquí está que dice campos, elementos y conjuntos, que está dentro de un grupo que se llama cálculo. Entonces, si le damos clic ahí, nos va a desplegar estas opciones y ahí tenemos el campo calculado, que es el que nosotros nos puede servir para poder hacer eso. Ok, vamos a darle acá campo calculado y nos va a aparecer esto. Este cuadro de diálogo donde nos aparece nombre, nos aparece fórmulas y aquí abajo nos aparece campo. ¿Y estos campos qué son? Son los campos que tenemos del cuadro de datos. Esto, todos estos que tengo acá. Todos esos campos que usted ve ahí son los que nos van a aparecer o que le están apareciendo a ustedes ahí ahorita donde dice campo calculado. Aquí ve esto. Entonces, esto que tenemos acá nos va a ayudar a nosotros para poder aplicar ese campo calculado. Es una fórmula normal que nosotros
eso lo podemos utilizar. Ayer le mencionaba, o bien podemos hacer una fórmula simple, fórmula con paréntesis, o aplicando funciones, cualquiera de estas. Para este caso, como solo vamos a agregarle el IVA, entonces primero acá en este lado donde dice el nombre, donde aparece el nombre, vamos a declarar cuál es el nombre que nosotros queremos ver, queremos visualizar, con el que nosotros vamos a saber a qué se refiere ese campo. Aquí en este caso le vamos a poner IVA porque eso es lo que queremos hacer. Entonces ahí donde dice el nombre, el IVA. Y la fórmula, vamos a ver, ya aparece por defecto ese igual y le aparece ese cero, ¿verdad? Así tendría que aparecerles a todos. ¿Verdad que sí? A todos les aparece eso. Sí, ok. Entonces ya solo le ponemos IVA ahí en el nombre. Y aquí en la fórmula borramos el cero ese que aparece ahí. Y lo que queremos hacer es aplicarle el 13% a esas sumas que están ahí. Entonces vamos a ver cuál es este campo que está acá. Ese es el de las ventas del trimestre 1, T1. Entonces vamos a darle acá, donde dice ventas T1 y le decimos insertar campo. Él automáticamente no dice. Es como que nosotros aquí estuviéramos haciendo referencia a esta celda o al conjunto de celdas o a la serie de celdas que tenemos ahí. Entonces aquí estamos diciéndole, mire, este es el campo que quiero. Y eso va a ser, aquí por eso la fórmula eso va a ser igual a ventas T1 por 13%. ¿Sí? Le vamos a dar acá sumar, y si ustedes se fijan acá, dentro de los campos le tiene que aparecer IVA. Le damos a aceptar y nos tiene que agregar ahí el otro campo, que en este caso es el IVA. O sea, hay otra columna que nos va a aparecer. Sí, les digo. No me acuerdo si va a ser los mismos, no creo que no son los mismos valores como cambiamos, ¿verdad? Pero nada más o menos ahí parecido. Pero por lo Sí. menos, vaya, si lo queremos hacer manual, vamos a ver para eso. Esto sería igual a esto que está acá por el 13%. Ahí está, eso es. Ahí están los 14.717.43 que equivale al IVA de este valor que tengo ahí. Y así va a ser para todos los demás. O sea, aquí sí se está aplicando eso. ¿Sí les dio? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora quiero que ustedes agreguen otro campo en donde ya sea el total y me dicen cuánto es lo que les da. Total, le suma de las ventas más suma de IVA. Exacto. Ok. Oh, ya. Creo que ya. No va a dar igual, no nos va a dar igual por los valores que cambiamos, ¿verdad? ¿Cuánto le daría, por ejemplo, para el primero, Kevin? De hecho, el ¿Cuatro? primero lo te, de hecho, lo, el primero lo tengo igual que usted. Ah, Son los igual. mismos valores. Sí, Ok. no cambió el primero. Entonces, son 127.928 con 43. Ok. Y entonces, ¿el Ya. total de IVA cuánto es el que le da a ustedes, Kevin? Yo hice la suma del IVA más las ventas. Eso no era eso.
Sí, no, pero me refiero al total en Ah, el general. total de todo. Ah, ok. Son 815.735,70. Eso, 815.735.70. Ok. Vamos a ver los demás cómo andan. Doctor María, ¿cuánto le dio a usted? Sonia, ¿cuánto le dio? A mí me dio menos, pero por lo mismo que cambiamos Por los los datos. cambios, ¿verdad? Que hicieron. Sí. Ok. Vale. No sé si alguien se me ha quedado ahí que no le haya funcionado alguno. O que no, no, que no, no le pudo, no pudo hacer tampoco la suma. O sea, solo sacar el IVA. Vale, vamos a ver si por casualidad alguien se me quedó, lo voy a hacer acá. Primero debemos de estar aquí, ¿verdad? Dentro de la tabla. Nos vamos aquí a analizar tabla. Campos y elementos y conjuntos. Campo calculado. Y ahí tenemos. En este caso, vamos a poner qué nombre le pusieron ustedes a ese campo. Susi, ¿cuál le puso usted? Total. Total, va. Sí. Ok, pongámosle total. Entonces, el total, ¿esto sería igual a qué? A la suma de las ventas, ajá. Masiva. Más el otro campo, que es el que nosotros acabamos de hacer, que es este que está acá. Le damos a aceptar campo, vamos a sumar, le damos a aceptar, y ahí nos aparece. Pues sí, aquí está la diferencia, ve, Kevin. Era poca la diferencia que había. Ahí está, y ahí tenemos el total. Y eso, esa es pura fórmula simple la que hemos aplicado. Pura fórmula simple, ni siquiera hemos aplicado, ¿cómo se llama? Que son paréntesis, sino solamente eso. Ahora vámonos a la hoja 2. Solo quiero saber si nadie se quedó, si todos entendieron. Aunque por lo Sí, menos vamos sí lo bien. están haciendo, ¿verdad? Sí, lo Creería que sí. entendí. Vaya. Ok, gracias. Vaya, ahora quiero que en el segundo hagan lo siguiente. Como ya tenemos el total de esta, de las ventas del trimestre 2, yo quiero que agreguen un campo calculado, pero que no lo hagan independiente. O sea, primero el IVA y después el total, sino que yo quiero el total de una sola vez. O sea, ya el total con IVA aplicado. Ventas dos. Esa for las fórmulas en al insertar el campo calculado respetan la lo cualquiera. Fórmula, paréntesis, todo eso que ponga, ¿no? Sí. Okay. La que acabamos de hacer es pura fórmula simple. Ya en esta tendría que hacer una fórmula ya con paréntesis. Creo que lo hice.
1% igual esto más. A nadie le ha dado todavía. Yo creo que sí. Estoy comprobándolo, haciendo las fórmulas aparte. Ajá. A piecito. Sí. Okay. Si quiere, veámoslo ahí como lo tiene que ver. Bueno. Compartir. Sí, va. Sí. Porque aquí tengo Esa sería la suma. Esa. ¿Qué es esa? ¿Qué le hice? hice esto, espérame. Una fórmula patita. Igual esto por el 13%. Y esta es la suma de esto más Ah, esto, perdón, más esto. Ajá. Entonces Sí. da, este es el total O sea, el que primer valor que tiene ahí en los 26.000 son es IVA, ¿verdad? es IVA de Ah, 205, ajá, y ajá. esta es la suma de Ya de la la, el suma. total más el IVA. Ok, quiero ver Quedaría cómo esto. le quedó la fórmula. Ya en el campo calculado. Ok. ¿Cómo veo la fórmula? Solo posiciones en el campo, el que usted nombró. No, no, ahí donde estaba, ¿dónde estaba? No me sale. Ah. Esa es. Pero no sale la fórmula. Es que ahí arriba, en el nombre hubo como un... Ah, Ajá, ahí está. Ajá, cabal, ahí ese es la fórmula con paréntesis, ¿verdad? correcto. Que le está haciendo referencia a la suma de los totales y después ya dentro del paréntesis hace que eso lo sume con, que lo multiplique con el 13%, después lo suma y ahí le da. Vaya, ya vieron, ya son las dos primeras que vimos, la fórmula simple, que es una fórmula sencilla, sencilla, sin nada mayor cosa, esta que ya sería fórmula con paréntesis. Y podemos ver también lo que serían las fórmulas, pero ya aplicando funciones. Eso lo vamos a ver el lunes. Bueno, ahí estamos bien, Kevin. Gracias. Creo que también los demás, yo no sé si se ha comprendido bien hasta ahorita lo que hemos hecho. Ya solo nos faltaría trabajar con funciones, que también lo podemos. Bueno, jóvenes, voy a pasar aquí la asistencia. Por casualidad, ¿alguien se agregó después de que pase la primera asistencia? No, todos estaban desde el principio. Yo no me di cuenta. Okay. Bueno, ahí vamos. Catherine, no me acuerdo si Catherine estaba sin la mención. Catherine, Catherine, Catherine. Por... Ok, vamos, pues 3, 2, 1.
Muy bien. Vaya, solo para recordarles, para los que sí, hay alguien que se ha quedado todavía y no ha ido, no está al día con las evaluaciones, vayan haciéndolas, porque ya solo queda el lunes nada más y se los van a pedir. Así que para que traten de ver si se ponen al día ahí con eso, ya no tengan después ningún inconveniente. Bueno, jóvenes, gracias. Gracias por su asistencia y paciencia y nos veremos el lunes, si Dios quiere. Feliz fin de semana, cuídense. Gracias, igual. Gracias. Gracias. Igual.